¿Qué tal, amigos de Cresada Televisión? Seguimos recorriendo algunos lugares emblemáticos de Oaxaca. Hace unos instantes, recuerden que estuvimos en Santa Cruz, Jojocotlán, y ahora nos trasladamos hasta Santa María Atzompa, otra de las comunidades en donde se tiene una tradición muy arraigada en el marco de los Días de Muertos. Y bueno, hoy nos encontramos en esta noche prácticamente de madrugada acá en el Panteón Municipal de Santa María Atzompa, en donde se lleva a cabo la tradicional alumbrada. Y bueno, es algo similar, pero con ciertas características muy peculiares a las de Jojo, porque también todas las personas, los habitantes de esta comunidad, vienen a velar a sus fieles difuntos, a esperarlos para que este primero de noviembre, bueno, se lleve a cabo esa convivencia con sus antepasados, con sus fieles difuntos. Y bueno, acá hay una particularidad muy, muy, muy importante. Entre ellas, bueno, el tema de la música que tenemos de fondo, porque es una forma de amenizar la noche y de estar platicando y estar en convivencia con los fieles difuntos. Pero también, bueno, todas las familias se reúnen como en Jojo para traerles algunas ofrendas a sus fieles difuntos. Por acá vamos a platicar con una familia. Señor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo se llama? Sergio Salinas. Platíquenos, don Sergio, esta tradición aquí en Santa María Atzompa, ¿cómo se llama? Me dijeron que es alumbrada, ¿verdad? Sí, es la tradición aquí de venir a alumbrar, la alumbrada del 31 de octubre para amanecer el 1 de noviembre. Perfecto. ¿Qué objetivo, cuál es la finalidad de venir a alumbrar acá en el panteón? Pues es que se vienen a alumbrar a los difuntos, a los que ya fallecieron, okay, según se les viene a dar luz. Para que vengan el primero. Para que lleguen el primero de noviembre. Perfecto. ¿Y usted el día de hoy a quién está alumbrando? Cuénteme. ¿A quién le estoy alumbrando? ¿Ah? A mi abuelito. Ah, su abuelo. Mi abuelito y mi abuelita están acá. ¿En la misma tumba la comparten? Sí. Ellos están aquí los dos. ¿Desde cuándo viene usted a esta festividad? Bueno, yo vengo desde que tenía como 15 años. Ajá. Desde normalmente, ¿qué es lo que le traen ustedes aquí a las tumbas? Pues lo único que traemos de aquí son las flores y las velas, la luz pues que se les viene a dar. Normalmente en otros panteones, en otras comunidades, hemos visto que con días de anticipación vienen a arreglar, vienen a hacer la limpieza, vienen a arreglar algunas tumbas. ¿Ustedes hacen lo mismo? Es lo mismo, nada más que, como estás diciendo, son diferentes. Porque, por ejemplo, aquí ahorita, acá se acostumbra venir en la noche. Ajá. Para amanecer aquí alumbrando. En otros lugares van de día. Unos van el día primero y otros el día dos en el día. A mí me dijeron que aquí literal se amanecen, no es... Sí, se amanece, es como le digo, aquí viene uno en la noche para amanecer. En el 31 de octubre para amanecer el 1 de noviembre. Que viene uno a la alumbrada, le llama a uno. Pues muchas gracias, señor, que siga pasando una excelente noche y bueno, a convivir con los fieles difuntos. Así es, igualmente, gracias. Bueno, ya lo escucharon, aquí hasta que amanezca las personas se retirarán del camposanto de este maravilloso lugar que, como ven en las imágenes, alumbrado de una forma muy peculiar. Aquí, si se dan cuenta, a diferencia del Panteón de Santa Cruz, Jojocotlán, se alumbra con velas. Hay muy pocas veladoras. En algunas tumbas, obviamente, sí se colocan, pero la gran mayoría de las tumbas están decoradas con las velas blancas. Vamos a platicar más al rato con otras personas que nos dan unas características especiales de las velas. Algunas velas blancas y otras velas amarillas. Ahora vamos a preguntar a ver qué significa. Vamos a platicar aquí con otra persona igual originaria de esa comunidad de Atzompa. Señor, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien. Platícanos, ¿a quién viene a alumbrar el día de hoy? Pues acá están mis papás, mis abuelitos, las tías y unos hermanitos. A varios integrantes de la familia que han partido. Pero bueno, ¿cómo recuerda usted a la gran mayoría de sus familiares? Pues siempre lo recordamos así con alegría, pues. Ajá. Por eso cada 31 de noviembre, pues, volvemos a recordarlo, ¿no?
para nosotros la creencia es que vienen a visitarnos. Por eso se les espera pues con luz, para alumbrarles el camino a su llegada a otra vez. Eso se hace cada 31 de octubre, pero en casa, ¿cómo lo reciben? Pues ahí se pone el altar, donde se pone la ofrenda, igual se adorna con flor de cempasúchil, su veladora, su vaso de agua, se le colocan frutas de la temporada, pan de muerto, pan de yema, chocolate, mole, tamales, la comida que le gustaba, su botella de mezcal, cigarro, así es. Para... Oiga, ¿usted sabe o hay alguna diferencia? He visto que aquí casi todas las tumbas tienen velas blancas. ¿No se ocupan velas amarillas? Sí, regularmente las velas amarillas, que la cera virgen, son más caras. Entonces ahorita también por eso casi más blancas, pues. Y veo que están adornadas ahí con un listón rojo o de azul, depende también, ¿no? Sí, ya desde antes, hace años ya se viene adornando así para esta temporada. Las velas así con esas cintas azules, verdes, que de colores. Perfecto. Muchas gracias, señor. Hola, que tengan una excelente noche. Gracias. Bueno, amigos, vamos a seguir recorriendo este panteón. Y bueno, otra característica muy importante que hay que observar, y me imagino que ustedes lo están viendo en las imágenes, es que la mayoría de las tumbas de Santa María Tzompa, pues básicamente están hechas, o el acabado es de tierra, no tienen acabados de ningún otro material. Así que bueno, es algo muy importante que puedan observar, porque bueno, es algo también que le da una peculiaridad muy muy interesante a las tumbas de este camposanto de Santa María Tzompa. Entonces, si se dan cuenta en las imágenes, prácticamente aquí no hay muchas lápidas. Sí las hay, pero son muy pocas. Entonces, la gran mayoría de las tumbas son de tierra. Algunas, obviamente, sin nada. Se les coloca solamente los pétalos de la flor de cempasúchil y las velas. Otras, las personas les colocan las flores de cempasúchil principalmente sobre la tumba, y también esa es una de las particularidades más importantes que me he estado dando cuenta aquí, es que aquí utilizan más la flor de cempasúchil. La flor de cresta de gallo o la borla sí la tienen, pero son muy pocas las tumbas, o incluso en menos cantidad que en el caso de la iglesia de, que en el panteón, perdón, de Jojocotlán. Así que bueno, estas son algunas similitudes y algunas diferencias muy interesantes que podemos observar acá en este panteón de Santa María Tzompa. Hace unos instantes, cuando llegábamos a ese panteón, nos dimos cuenta también de otra característica muy interesante, que a lo mejor en las imágenes no se logra apreciar tanto, pero me gustaría comentarla. En el caso de ese panteón de Santa María Tzompa, tenemos una mayor afluencia de turistas. Algún tema tiene que ver, me imagino yo, con el tema cultural, con la tradición de las comunidades. Hay más turistas extranjeros en ese panteón que en el panteón de Santa Cruz Jojocotlán, por ejemplo. En Jojo hay más turistas locales y también más personas de diferentes lugares de la ciudad de Oaxaca o del interior del estado. Así que bueno, es otra característica también interesante que podemos comentar, ya que hay más turistas extranjeros que incluso están en la parte de la entrada visitando estas tumbas.
¿para qué vas a platicar con otra señora que viene aquí a visitar a sus fieles difuntos? Señora, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. Cuénteme, ¿a quién viene a visitar esta noche? Acá es a mi hijo. ¿A su hijo? A mi hijo, Francisco. Francisco. Sí. ¿Con quién viene? Es mi hermana, ajá, mis sobrinos, okay, son los que vienen a acompañarme. Perfecto. Sí. ¿Qué ofrenda le traemos a los fieles difuntos aquí en Santa María Tzompa? Acá les traemos flores en pozúchel, las velas o veladoras, okay, son las que le traemos. Perfecto. Sí. ¿Y en casita cómo festejamos a los fieles difuntos? En la casa festejamos, hacemos tamales de frijoles, ajá, hacemos el mole. Es lo que hacemos. Perfecto, muy bien. ¿Ponen su altar también? Sí, ponemos el altar desde jueves en la noche, ponemos el altar porque en la tarde ya llegan los angelitos. Ajá. Y en mañana, en el mediodía, llegan los difuntos. Okay. Sí. Perfecto. Oiga, veo que aquí hay una particularidad muy interesante. A ver si usted me puede comentar. Las tumbas no tienen lápidas, no tienen acabados. Las tumbas se mantienen con solamente la tierra. Sí, porque a veces venimos a componerlos, por eso es que están bien hechas, pues. Ajá. Y otros les ponen cemento para que no se caiga la esa, okay, pero nosotros así nada más la dejamos. Ajá. Sí, porque a veces cuando fallece algún familiar, pues los tenemos que enterrar acá mismo, pues. Sí. Oiga, algo que recuerde de su hijo. Mi hijo pues era chiquito. Ajá. De él falleció de año y medio. Ah, ya. Sí, estaba chiquito, sí. O sea, que fue el primero que le vino a visitar en esta temporada. Sí, sí, exactamente, sí. Sí. Pues, muchas gracias, señora, por compartirnos esto. Sí, gracias a ustedes que vinieron a visitar aquí en Atzompa. Sí, porque a veces pues en Atzompa no nos... Ahora sí que nos dejan atrás. No, para nada. Y me gustó mucho porque es como más... Siento yo que es más tradicional acá. ¿Mande? Siento yo que es más tradicional. Las tumbas tienen una particularidad muy, muy interesante. Sí, sí, porque acá es así cada año. Se viene a esta hora. La gente empieza a llegar a las 8, a las 7 de la noche. Empieza, ajá, a llegar. ¿Y a qué, sí, hora se van ahorita? Pues los que se van a veces se van a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, otros amanecen acá, ay, se van a las 6 de la mañana. Ah, o sea, sí. ¿Aquí sí cumplen toda la noche? Sí, acá, sí, aquí estamos como que estamos velándolo así en la casa. Perfecto. Sí, así es. Bueno, muchas gracias, señora, que pase. Sí, igualmente, gracias, gracias hasta mañana, que le vaya bien. Gracias. Vamos a seguir con otras personas del otro lado para que podamos platicar acerca de esta velada que se hace aquí en Santa María Tzompa. Miren, por ejemplo, varias personas aquí ya se traen el café, se traen, por ejemplo, un mezcalito para compartir con algunos familiares, con amigos y demás, para convivir y velar, y alumbrar a sus fieles difuntos. Vamos a platicar aquí con otra familia que está alumbrando a sus fieles difuntos. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Zeus. ¿De qué parte es? ¿De Atzompa eres? ¿Alguna colonia, barrio? Sí, de la colonia Niños Héroes. Perfecto. Sí. Oye, cuéntame, ¿a quiénes están alumbrando esta noche? Pues venimos a acompañar a mi finada madre que ya pues se nos adelantó y pues estamos acompañándola este día. Esta noche. ¿Con quién vienes? Cuéntame. Con mi hermana, mi familia. Sí, son. Usualmente, ¿qué es lo que le traen esta noche? Bueno, según nuestras tradiciones, pues venimos a alumbrarla, le traemos lo que a ella le gustó en vida. Pues en la noche, pues ahorita lo que más se trae pues son veladoras, flores. Pues algún alimento y alguna bebida. Perfecto. Amiga, ¿tu nombre? Lucero. Lucero, oye, cuéntame alguna anécdota que tengas con tu mamá, algo que normalmente siempre en esas temporadas pues se recuerda bastante. Pues, más que nada, como ella es su cumpleaños el 1 de noviembre, mañana, pues se juntaba, ¿no?, el Día de Muertos con su cumpleaños y pues...
era un día inolvidable esos días, festejar, o sea, a sus fieles difuntos de ella y también su cumpleaños. Ah, muy bien. Oye, y también es importante convivir con ellos porque ya vi que traes cafecito, traes tamalitos para convivir con ella, ¿no? Ajá, como si estuviera en vida. Ah, como a ella le hubiera gustado recordarla siempre, lo que a ella le gustaba, pues tamalitos, su cafecito más que nada. ¿Y en tu casa qué hacen, qué preparan? Pues lo que a ella le gustaba, lo tradicional también que es el mole. Ah, y el pozole, bueno, a ella le gustaba también mucho el pozole, de acuerdo como lo hacían en su región. Ajá. Ajá, y ya pues a veces le ponen su altarcito, todo eso, claro. Su bebida, todo. Pues muchas gracias por compartirnos esto y bueno, pues que pasen una excelente noche. Gracias, igualmente, que disfruten. Gracias, Zeus, hasta luego. Gracias. Buenas noches. Vamos a seguir platicando con más personas aquí de Santa María Atzompa. Si usted está de visita, Santa María Atzompa se encuentra a unos 10, 15 minutos del centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Recuerden también, esta es una población pues característica de los valles centrales de Oaxaca por el barro que se produce y también por los artesanos que son muy muy famosos por este barro que hacen unas piezas excepcionales y maravillosas. Así que bueno, pues nos estamos despidiendo, amigos, porque vamos a ver si podemos platicar con más personas por acá antes de despedirnos. Un segundo, no se vayan, por favor. Y bueno, amigos, seguimos acá en este espacio, en este camposanto, perdón, de Santa María Atzompa. Y me encuentro ahora con una familia también que vino a velar a sus difuntos. Señor, ¿cómo se llama usted? Germán Zárate. Muchas gracias. ¿Usted, señora, su nombre completo? Manuela Margarita Ramírez Olivera. ¿Son esposos? Sí, él es mi... Cuénteme, ¿a quién vienen a alumbrar esta noche? A mi hijo y a mi hija. ¿A sus dos hijos? Sí. Ok. ¿Qué es lo que normalmente les traen a sus hijos esta noche? Pues de venir a alumbrarlo porque es el único día que venimos a visitarlo. Ajá. Sí. Oiga, pero con anticipación en muchos lugares se preparan con varias cosas, desde la comida hasta otras situaciones. ¿Qué es lo que hacen ustedes o prepararon antes de este día? Pues el día de hoy preparamos los tamales de frijol, el mole y la carne, pues, que lleva la carne. Ajá. Sí. Muy bien. Oiga, señor, cuénteme un poquito acerca de esas tradiciones. Usted, me imagino que su mamá, su papá le enseñó el tema. ¿Cómo? Sí, claro, que pues aquí es venir a dar la luz a los difuntos. Ajá. Como es cada año la costumbre. Y pues estos son dos hijos míos. Ajá. Y mi papá pues también ya falleció, mi mamá también. Claro. Pues todo es costumbre de cada año. Perfecto. Que venimos a dar luz. ¿Cómo se llamaron sus hijos? Mi hijo hombre se llamó Hilario Javier Zárate Ramírez. Y mi niña se llama María Isabel Zárate Ramírez. Ah, muy bien. Y bueno, me imagino que en estas temporadas se recuerda todo lo bonito, todo lo que se vivió con ellos, ¿no? Sí, así es. Todo, así como los quisimos, los queremos, aunque sea de muertos. Ajá. Sí. Perfecto. Bueno, pues algún mensaje para la gente que nos ve, para las personas que muchas veces están fuera trabajando y no pueden venir a velar, a pasar un rato con sus fieles difuntos. ¿Qué les diría usted? Pues los invitamos a que vengan a alumbrar a sus difuntos, que es el único día que pueden venir a darles luz a sus difuntos y a invitarlos a que pasen a la casa. Muy bien. Pues sí. Muchas gracias, señora, que pasen una excelente noche. Está bien, gracias. Gracias por compartirnos y sí. Darnos la entrevista. Sí, gracias a usted. Gracias, señor. Con permiso. Bueno, ya vieron, este es un único día, un día muy especial para todas las familias de Santa María Atzompa,
porque se reúnen todas las familias, niños, adultos, adultos mayores. Aquí no hay más que el sentimiento, el gusto de estar con las personas que ya partieron hacia otro espacio. Así que bueno, hoy es un día muy... año cada vez que puedan, adelante. Bueno, por acá vamos a platicar con otra familia. Señora, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. ¿Cómo se llama? Rosario Martínez Cruz. Platíquenos, doña Rosario, ¿a quién viene a visitar y a quién viene a alumbrar esta noche? Venimos a velar a mi papá. Ajá. Que cada año venimos a estar un rato aquí en el panteón. Okay. ¿Cómo se llamó su papá? Epifanio. Epifanio Martínez López. Veo que hay unas características muy importantes en cada una de las zumbas. Los elementos coinciden en las flores, las velas. ¿Algo más que ustedes traigan esta noche? El copal y el tapete que nosotros lo ponemos cada año. Un tapete cada año lo cambiamos. No es el mismo, sino cada año le damos la... Son diferentes. Ah, ok, perfecto. Sí. Oiga, ¿y en su casa cómo conviven? ¿Cómo honran a sus fieles difuntos en su casa? Poniéndole veladoras, el mole, el chocolate, el pan y la fruta, que es lo que se pone cada año en el altar. ¿A su papá qué fruta le gustaba o qué alimento le gustaba? La manzana, el plátano y las nueces. Nueces que son características también de Valles, ¿no? Sí, de esa zona. Y luego el mole. De casa. Sí, ajá. ¿Y el chocolate? Veo que usted viene acompañada con toda la familia. Sí, la verdad. Importante, ¿no? Sí, mis hijos, mis sobrinos y mis hermanas. Perfecto. Bueno, pues, ¿tiene familia lejos de Santa María? No, cerca, vivimos en la Niños Héroes. Ajá. Perfecto. Pues hay mucha gente que pues está trabajando por cuestiones también laborales, están incluso hasta Estados Unidos y quisieran estar acá con nosotros. ¿Qué les diría a todos los paisanos? Pues ahora sí lejos, porque pues se van por necesidad, ¿no? Y los que nos quedamos aquí, pues estamos con nuestros difuntos y que le echen ganas. Muchas gracias, señora. Sí, que le vaya bien. Buenas noches. Igualmente, gracias. Ya lo vieron, amigos, entonces toda la familia aquí vemos sobrinos, vemos a los nietos, vemos a los hermanos, vemos a los tíos, vemos a los abuelos, vemos a los compadres, a toda la familia, a todos aquellos que, bueno, honran de alguna forma a sus fieles difuntos. Y bueno, es interesante también comentarles que pues a la entrada del panteón hay varios turistas de extranjeros, sobre todo, que les llama mucho la atención acompañarnos esta noche. Vamos a platicar de este lado con otra señora. Voy a pasar de este lado tantito, por favor. Señora, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? Josefina Zárate. Cuéntenos, señora. ¿Josefina? Sí. ¿A quién viene a velar, a alumbrar esta noche? A mi papá. ¿Cómo se llamó su papá? Joaquín Samuel Zárate Chávez. Oiga, veo que su espacio está muy bien decorado, incluso hasta mezcal trae, ¿verdad? ¿Qué es? Sí. ¿Son cosas que le gustaban a su papá? Sí, son cosas que a él le gustaba. Ajá. El mezcal, la cerveza, le gustaba a él. ¿Qué comidas le gustaba, por ejemplo? El mole, que es lo tradicional ahorita, con los tamales de frijol. Ok. Sí.
¿Con quién viene esta noche? Con mis hermanas, mi hermana, mis hermanas son, ellas son, somos sus hijos de ellas. Perfecto. Sí. ¿Qué significa las velas, las luces? Cuénteme. Pues la luz es para que significa el, la luz para que no esté a oscuras. Para que se alumbre su camino. Para que se alumbre su camino a donde ve dónde está su tumba. Muy bien. ¿Y mañana qué van a hacer en su casa? Pues mañana el chocolate temprano, se le pone al altar su taza de chocolate, su plato de mole con sus tamales de frijol y su pan de yema. Muy bien, pues muchas gracias, señora, y bueno, a seguir alumbrando a sus fieles discípulos. Sí, gracias, mucho gusto. Gracias, igualmente. Y bueno, ella es la señora Josefina, que está visitando a sus fieles difuntos aquí en el Panteón Municipal de Santa María Atzompaye. Y bueno, con estas imágenes nos estamos despidiendo de esta transmisión especial desde este Panteón Municipal, porque bueno, tenemos que cerrar la transmisión especial. Así que amigos, bueno, les recordamos que a través de Cristal Televisión ustedes pueden seguir nuestros programas en vivo, nuestras transmisiones en vivo, y seguir todas las tradiciones, las costumbres de Oaxaca, ya que hacemos un recorrido especial por los municipios. Así que síganos a través de las redes sociales, Cristalada Televisión en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Celestino Chacón y nos vemos mañana en otro espacio más de Oaxaca.